No, 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 claro, es que hay que entrarle con cuidado. Claro, es que él se lo toma esto muy en serio. El amor es un periodo de tiempo comprendido entre un clic y un clac. Así puede comprobarse en estos diagramas de línea de tiempo. Todo aquello que está situado anteriormente al clic o posteriormente al clac no puede considerarse de esa manera. El cuerpo lo encontraron unos chavales que dicen que vienen aquí habitualmente a hacer graffiti. ¿Han tocado algo? No lo sé. A mí me han enviado para deciros dónde está el cuerpo. Si ves por aquí lo encontraréis enseguida y lo leeréis antes. Yo prefiero quedarme por aquí. Y por eso la competencia es tan feroz. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo cambia. Todo se hace más duro en nuestra empresa. En los negocios tenemos que ir a tope. Es la oferta y la demanda. Eso sí, siempre con pulcritud, con decoro, con elegancia. Para que la imagen de la empresa nos... Joder, vaya mierda. Ha sido un ricachón de estos que coleccionan animales exóticos. Ha soltado a las bestias y después ha pegado un tiro. Sí, señor. Podría haberlo hecho al revés. ¿Cómo las bestias? Tigres, osos, leones, leopardos. El tío tenía un puto zoo privado. Pues ya estamos todos. Bienvenidos al juego que hemos inventado Sara y yo. Tenéis el privilegio de probarlo por primera vez, ya que será un juego de éxito mundial que nos hará ricos. Cuando la conocí era muy joven. Tenía solo 16 años. La conocí en un bareto. Me la presentó un colega que decía ser mi amigo. Primera noche en nuestro pisito y Adri ya se ha comido casi todo el helado. Oye, ¿vemos la peli o vas a estar todo el rato grabando? Vaya chucho más feo. ¿Cómo se llama el perro que tiene la cara como un carlino, pero en grande? Cabrón. Va, ¿cómo se llama? Boxer. Así vas a ser tú. Force my image to change.